Hola, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu grandioso like, porque hoy hablaremos de algo muy impactante. Así que, comencemos. ¿Y qué dijiste, pollo? ¿Ahora no me trajo nada? ¡Sayonara, tonto! Pues sí, amigo, ahora yo te traigo unos Cheetos Flaming Hot. Ahora sí, comencemos con el video. Bueno chicos, Garena ha publicado en su página oficial qué va a haber sobre esta actualización. Y también habló sobre las medidas anti-hack. Y esto es lo que dijo. Desde abril comenzamos a tomar acciones fuertes contra los hackers, bloqueando sus cuentas y dispositivos para que no pudieran jugar Free Fire nunca más. Y aún no hemos terminado. En este parche vamos a añadir nuevos sistemas anti-hack para asegurarnos que ningún jugador obtenga algún tipo de ventaja o ayuda mediante el uso de programas de terceros. El equipo de desarrollo desea recordarle a todos los jugadores que tenemos una política de cero tolerancia contra los hackers. Cuando los jugadores sean suspendidos por usar programas no oficiales de terceros, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento serán desbloqueados. Y sí chicos, como lo escucharon, esto es lo que ha publicado Garena y hasta ahora no sabemos qué es lo que va a pasar. Se supone que Garena va a meter un programa anti-hack para que ya no haya más hackers. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado este video, déjame tu like y un comentario qué es lo que piensas sobre este tema. Y sin más que decir, adiós.